still checking, is the place still cold? Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. TG, nigga, MVS. In the kitchen whipping up a fucking chick. I'm in traffic swerving count and I'm pouring up that Henny and that rental with my motherfucking niggas. Heard them devils looking for me, I'ma tee up till they catch me. Heard these bitch ass niggas out the fucking gate. Carl Gunner and my nigga, he gon' bring them sticks out. Ain't nobody savage than my little niggas. Nobody. Then my niggas screaming Tory Gang and Tank Block, bitch. You don't want war, pussy, fall back. Let's get it. They just released the demon cat, we still screaming free Louis. We go crazy in this motherfucking trap. Go crazy. Fuck the law, tell them stay up off my back. Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos al canal de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. Y bueno, hoy estamos en NBA 2K17. Y bueno, hoy os traigo un vídeo de que voy a enseñar cómo se sacan las insignias de parque, lo que hay que hacer para sacarlas, ya que no hay muchos vídeos en español que digan cómo se sacan, no sé si habrá alguno de hecho. Y bueno, por eso hago este vídeo, para que sepáis cómo se sacan, que muchos de vosotros no sabéis cómo se sacan las insignias de parque. Y bueno, chavales, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, chavales, aquí vamos con la primera. La primera es 7OH y es muy fácil. Tenéis que anotar solo 100 jugadas destacadas. Más que nada esta vais jugando y mientras vayáis jugando al final os la sacáis. No es muy difícil esta insignia y es anotar 100 jugadas destacadas. 7OH. Bueno, aquí tenemos la siguiente. Coleccionista de huesos. Realiza 100 rompetobillos en el parque. Esta insignia sí cuesta un poco sacarla. Yo me la he sacado hace poco y la verdad que me ha costado bastante. No he ido a buscarla y jugaba normal y hacía rompetobillos. Si vais a buscarla quizás la saquéis antes, pero bueno, hacer 100 rompetobillos en el parque para coleccionista de huesos. Bueno, aquí tenemos la siguiente. Solo ganadores. Consigue múltiples rachas de victorias. Y esto es conseguir rachas. Hay que hacer rachas de más de 10 para que te den esta insignia. Y no es muy difícil. No sé cuántas rachas tenéis que hacer, si 20, 30, no sé cuántas. Pero las rachas empiezan a contar a partir de 10. Y bueno, es hacer racha y os la darán. Bueno, aquí tenemos Iron Man. Anota 100 canastas sin energía. La barrita que tenéis abajo de energía, cuando se ponga roja, anotar canasta. Así 100 veces y tendréis la insignia de Iron Man. Está bastante sencilla. Te la saca bastante rápido. Como he dicho, cuando se te acabe la barra de energía, que se pone rojo, tiráis y anotáis y cuenta una vez. Y así 100 veces. Bueno, aquí vamos con la siguiente leyenda takeover. Es ganar múltiples veces a reputaciones altas. Reputaciones altas en a partir de superestrella o doble star. No sé si es superestrella o all star. Bueno, pues a partir de ahí tenéis que ganar múltiples veces. Múltiples veces quiere decir 20, 30, 40, 50, 100, no sé cuántas son. Y ganar muchas veces a gente de superestrella o leyenda. Y os darán esta insignia, leyenda takeover. Bueno, aquí tenemos la siguiente. Parque Bully, realizar 100 tapones en la pintura. Quizás para los bases es bastante difícil esta insignia. Para los pivots lo tienen bastante más fácil. Y realizar 100 tapones en la pintura. Bueno, aquí tenemos la siguiente, perro de carretera, que es viajar a todos los parques 50 veces. Es decir, tienes que ir 50 veces a Valer, 50 veces a Flyer y 50 veces a Roof Rider. Haces eso y cuando lo hagas, el siguiente partido que eches te darán la insignia. Esta insignia parece fácil, pero es una pesadez porque estás todo el rato viajando a parque, a parque, a parque. Lo más normal es que te la saques sin querer, no vayas a buscar esta insignia, sino te tiras solo en pantalla de cargas todo el día. Y bueno, viajar 50 veces a todos los parques, es decir, 50 veces a Flyer, 50 veces a Valer y 50 veces a Roof Rider. Bueno, punto de juego, anotar 100 veces el punto ganador. La verdad que esta insignia muy fácil. Cuando vayáis a ganar, el que no la tenga se la pasáis y que se la tire él y la meta y ya está. Anotarlo 100 veces, la verdad que es muy fácil. Esta insignia se saca rápido, si vas a buscarla te la sacas rápido porque cuando veas que vas 20 o 19 se la das al compañero que no la tiene y se la tire y ya está. Así de fácil es, anotar 100 veces el punto ganador. Bueno, esta es la última insignia ya de las 9 que hay.
rompe rachas, corta múltiples rachas. Igual que pasa en solo ganadores, esta insignia te empieza a contar cuando cortas rachas de 10. Si cortas una racha de 5, no cuenta. Es rachas de 10 y empieza a contar ahí. Y bueno, cortar múltiples rachas, no sé si serán 25, 50, serán más o menos por ahí. Y bueno, cortar múltiples rachas, cuando vayan en racha de 10, tú entras, le ganas el partido y ahí te cuenta una vez. Así, no sé si pone múltiples veces, pero supongo que será 50, 25, no será más. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de mucha ayuda esto y os saquéis las insignias del parque. Y bueno, esto es todo, chavales. Darle al vídeo, suscribiros al canal. Y esto es todo, chavales. Hasta otra. Adiós. Walk by you in the path of righteousness. I walk higher, toss liars in the pit of hell, caught in a crossfire, caught fire from the big guns.